Llegamos a la tierra prometida, acá estamos en Cardales, en las instalaciones del Hotel Sofitel. ¿Y qué mejor lugar para presentar este Camaro 69 que estas tierras? Ustedes saben que General Motors a esta plataforma la denomina F, es una carrocería o bastidor que compone el habitáculo de los pasajeros y el baúl, y después va un chasis abulonado en cuatro puntos, donde va instalado el motor, la transmisión y el resto de la trompa. Un vehículo que se comporta muy bien para la antigüedad que tiene. Y bueno, la combinación de suspensión con elásticos es sencilla, de bajo costo. No nos olvidemos que este era un auto que apuntaba a ser el primer auto, de alguna manera, ¿no? Era al público joven, de bajo poder adquisitivo. Se fabricó un año solo y fracción. Sí, se fabricaron unas 243.000 unidades. Y se hacía en dos plantas en Estados Unidos, una en Norwood y otra en Van Nuys, en California. Nuestro chasis está reforzado por un kit que vende la gente de Chassis Engineering. Se denominan subframe connector, o sea, conectores de chasis. ¿Qué hacen estos subframe? Vinculan el chasis delantero con el soporte de elásticos. Entonces, nuestro sistema se rigidiza y el auto se pone mucho más eficiente a la hora de largar en una carrera de aceleración, por ejemplo, pero también se pone mucho más eficiente al doblar fuerte en un circuito. Esto está complementado, aparte de un paquete de elástico bastante retocado que provee la gente de Chassis Engineering también. Tiene las famosas Caltrac. En Estados Unidos hay una compañía que se llama Calvet, que fabrica unas barras tractoras. Realmente funcionan muy bien porque uno puede utilizarlas en la calle sin que el auto tenga esos crujidos o se trabe, como con la mayoría de las otras barras. Y también son bastante más profesionales que las típicas barras de bajo costo que tienen el taco de goma delante y que van montadas en la base del soporte de elástico, que realmente, si bien funcionan, dejan bastante que desear en cuanto a terminación y eficiencia si no tiene mucha potencia. Estas barras realmente funcionan bárbaro, no hacen ruido, no se traban y cuando uno le pone toda la potencia, ya lo van a ver, el auto sale a la perfección. Un diferencial de 12 bulones con autoblocante y adelante el chasis está montado y a su vez todos los bujes de parrilla son de un material denominado poligrafito que reemplaza los tradicionales de goma y tiene la ventaja de que no se deforma, entonces el auto se pone mucho más manejable, se le van esos vicios típicos de los autos de la década del 60. Las llantas son medida 17. Adelante son de 7 pulgadas y media y atrás de 9 pulgadas y media. Y calzan respectivamente. Adelante tenemos 2.35, 45, 17 la medida de cubierta y atrás 2.75, 40, 17. ¿Con esto qué conseguimos? Una tenida increíble y suavidad de marcha a la vez. El kit de frenos que tiene instalado este auto posee discos en las cuatro ruedas, estamos hablando de 11 pulgadas y media, con calipers Baer, realmente muy satisfactorio el comportamiento de este kit de frenos, lo hemos podido comprobar en nuestro viaje hasta aquí, y realmente en ciudad también, cuando el freno toma temperatura y el auto hace unos kilómetros, uno nota que no decae absolutamente para nada. Este equipado con un block de primera generación, es un block que se denomina Bauty Block y que viene muy reforzado entre camisas, permite agrandar el diámetro y que las mismas no se perforen. Este motor se armó con un cigüeñal de acero, se estroqueó, se aumentó la cilindrada, más carrera, el diámetro al máximo y con eso se llegaron a 383 pulgadas cúbicas. Tapas de cilindro Performer RPM que fabrica la gente de Edelbrock, que andan muy bien, ya hemos instalado muchas de estas. Realmente en la calle funcionan bárbaro y no tienen problemas de ningún tipo.
Esto está combinado con una admisión, un carburador de 4 bocas, de Holley con apertura diferida, ideal para que el auto sea manejado por alguien que no tiene mucha experiencia. Y aparte el hecho de ser automático, bueno, cierra todo por todos lados. El encendido es un equipo bastante tradicional de la compañía MCD, un encendido electrónico de comprobada eficacia, lo venimos usando ya hace muchos años, y tiene el agregado de una caja que permite limitar las revoluciones. Complementamos este interior con cinturones inerciales de 3 puntos, la butaca tiene apoyacabezas integrado. Los modelos 69 traían un apoyacabezas que se podía regular en altura, bueno, en este caso es fijo, pero bueno, me parece que el concepto del auto está bien encarado a la hora de tener un manejo seguro. Creo que la armonía ha sido lograda, así es que a disfrutarlo. Vamos a compartir algunas recorridas para que vean cómo se comportan las distintas condiciones de tránsito. Thank you.